en un video grabado por un turista quedó evidenciada la agresión que este uniformado de la policía contra Kendrick Sampson, un actor y activista estadounidense que paseaba por las calles de la ciudad amurallada y al parecer se habría negado a un registro de los uniformados. En la tarde del martes 15 de diciembre de 2020 se presentó un procedimiento de policía donde fue necesario usar la fuerza legítima por parte de miembros de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias, cuando un ciudadano de nacionalidad norteamericana se opuso a la orden de registro personal. La policía asegura que el hombre intentó defenderse y agredir a los uniformados, por lo que se vieron obligados a usar la fuerza. Esta persona intentó sacar un elemento del bolso, por lo tanto, el policía tuvo que reducirlo usando la fuerza. Asimismo, la Policía Nacional le impuso un comparendo por irrespeto a la autoridad y por omitir la orden de policía. A través de redes sociales, Kendrick dijo: "Para cualquiera que pregunte qué puede hacer desde la distancia, por ahora, comparta el video. Esta es una violación de los derechos humanos que ocurre todos los días sin rendición de cuentas". Este hecho fue puesto en conocimiento de las autoridades federales de Estados Unidos, con sede en Cartagena, y también ante Migración Colombia, quienes analizan posibles sanciones al extranjero, indicó la policía.